Mira nada más. Ahora nos vamos directamente a la victoria. Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a otro video más. Hoy nos encontramos en La Victoria y ahorita les voy a explicar. Ya hemos hecho videos de este lugar. Hoy es su aniversario, hoy no podíamos faltar nuevamente. Y hay muchos regalos, hay fiesta total, hay luchadores, hay de todo. Miren, ahorita se los voy a mostrar. Sean ustedes bienvenidos. Pues el ambiente está todo lo que da, ¿eh? La verdad es que les digo que cada año está mejor esto, te hace sentir como en la fiesta. Y bueno, vamos a ver, la verdad ya pasamos súper rápido, yo creo que unos 15, máximo 20 minutos. Digo, comparado con las 2 horas de hace un año, pues no, ¿verdad? Ya ven. Más negocios, así que te digan, pidan, ustedes pidan más, que les echen bien. Ok, dice que les digamos más, como el de así o más. Vamos, más rápido. Pues de igual manera, gente, ya están acá los influencers poblanos. Y esto es los amigos de ¿Qué Hacer en Puebla? Están allá, y toda la banda, Chile Poblano también. Bueno, todas las celebrities de aquí de Puebla y nosotros cada vez más cerca. Ay, Blancanieves. No comía manzanas Blancanieves. Bueno, pues ya vimos que también come momias también Blancanieves. Y bueno, ahí están los influencers de este lado y nosotros vamos a seguir aquí porque ya casi nos falta poquito a poquito para pasar por nuestra momia. Y si no la conoces, ahorita vas a ver de qué se trata. Hemos llegado como en unos 25 minutos. Miren nada más. Llegamos a la cúspide donde todo el mundo quiere llegar en este día. Llegamos por fin por nuestras momias y miren. Miren nada más los hermosos, deliciosos conopapas. Nos van a entregar nuestros conopapas, obviamente por un pesito que ya pagamos. Nos van a dar también nuestra momia. Wow, miren cuántas papas, cuánta deliciosura. Qué rico. De a muchos, carnal. Nos llevamos de a 2, de a 3, de a 10, de a los que se puedan. La fila sigue por allá. Acá nosotros también seguimos. Tal cual, gente. No podía yo ni siquiera grabar nada porque, miren. O sea, bueno, ¿cómo se los enseño? O así, miren, así se los enseño así. Yo con la momia. Super combo. A un super precio. Y vamos a ver cuánto tardamos en comer todo esto. Aparte, lo que me gusta es que le puedes echar todo lo que tú quieras. De lo más delicioso que he probado en mi vida. Y algo ya muy típico de Puebla, muy característico de la ciudad de Puebla, con los papas y las momias, que ahorita les voy a enseñar cómo es, por si no han visto los anteriores videos. No, hombre, esto es una momia. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que puede llevar. Y bueno, denme un minuto más. Les voy a enseñar absolutamente todo. Y cómo se come o cómo me la como yo. Ahora sí les puedo ir diciendo. Ahora sí les puedo chismear qué es la momia. Yo siempre la pido con salsa macha. Y me voy a ir donde no haya mucha gente. Por allá, para poder echar de lo que yo quiera. Y esta es la ventaja de este tipo de lugares, que puedes echarle lo que quieras. Miren, aquí hay mayonesa chipotle, salsa de la casa, botanera, gravy, mayonesa, catsup, queso amarillo. Le puedes echar lo que quieras. Nadie te dice nada por echarle nada, ¿verdad? Aquí le puedes echar una y otra y otra. Aquí no es como el clásico de que no, ya nada más poquito, joven, porque se va a acabar.
Bueno, nosotros vamos a echar. Yo les recomiendo, a ver, por como la voz del experto, pues no tanto del experto, ¿no? Pero yo se la recomiendo con gravy. A ver, vamos a echarle un poquito. Echamos un poco de gravy. Le ponemos quesito amarillo también, no puede faltar, quesito amarillo. Y le echamos un poquito de mayonesa chipotle. Mayonesita chipotle. Y ahora sí. Ahora sí, papá. Básicamente esto es una salchicha envuelta en una tortilla de harina. Y también la tortilla de harina va envuelta en un tocino. Y todo esto va, se mete a freír. Allá sigue muchísima fiesta y pachanga, la verdad. Sí estoy muy sorprendido que cada vez mejoran todo lo que hacen. Vaya, qué felicidad. La verdad, yo los felicito desde acá. Felicidades, mis amigos de las momias. Miren, qué mejor manera de felicitarlos que echarme una momia, por su pollo que sí. Y la verdad, yo bien contento, yo bien contentote. Toda la gente se está divirtiendo aquí en esta. Ahí está. Gracias a toda la gente que hace posible que sigan las momias de la Victoria después de 13 años y nosotros degustando cuál debe de ser. Nosotros vamos a comer, ya está en nuestro cono papas, ya está todo listo para disfrutarse. Miren nada más, de un muy buen tamaño, aparte un sabor increíble. La atención, yo creo que ha sido uno de los factores que hace que ya 13 años tengan en el mercado en Puebla. Aparte, en Puebla la gente es payasita para comer, por llamarlo de alguna manera, pero siempre siempre el poblano también busca algo rico a buen precio y obviamente de calidad, y esto es una de las cosas que yo les puedo decir que recomendaría toda mi vida. Aquí está la gente de Qué Hacer en Puebla. Y sorpresa, gente, sorpresa. De verdad que esto no fue chanchullo. Bueno, pues me encontré yo en mi momia, una criptamomia, que es una moneda con valor de 25 pesos y lo puedes cambiar en el Buen Fin del 19 al 21 de noviembre. Ahí está. Nos ganamos 25 pesitos de descuento para seguir con la comedera de las momias. Y los retos de comerse la momia están a todo lo que da, ¿eh? Está a todo lo que da los retos de las momias. Mire. ¡Wow! Despacio, no vaya a ocurrir una tragedia. Vamos a ver el juez que dice. Al final los dos ganaron porque se la rifaron, Pues para finalizar este video, oye, una fiesta increíble y cada año se pone muchísimo mejor. Cada año se pone más grande, cada año hay más relajo, cada año hay más gente. De verdad estamos muy contentos, amigos. Gracias por haber venido, gracias, Chisco. Muchas felicidades este 13 aniversario, que sean otros 10,000 años más. Oye, y sigue invitando a la gente a que venga a las momias de la Victoria. Pues claro que sí, siempre están invitadísimos. Si no han venido, todavía tienen tiempo de venir a la fiesta. Probablemente cuando vean este video, pues ya se acabó la fiesta. Pero si estuvieron aquí, qué bueno que lo disfrutaron y qué bueno que estuvieron con nosotros. Oye, el agradecimiento a toda la gente y pues nos vemos por acá. Aquí estamos. Recuérdales las sucursales. Sucursales, Plaza La Victoria, Momias 3 Norte, casi esquina con la 4 Poniente, Momias 4 Poniente enfrente de la iglesia de Santo Domingo y la famosísima calle de los dulces típicos en la esquina de la 2 y la 6 Oriente. Un gustazo haber estado con ustedes, gente. Nos despedimos del 13 aniversario de las Momias de la Victoria. Gracias, Roy. Gracias, Chisco. Saludos a todos. Y también finalizando, no podríamos finalizar sin alguien que siempre nos da las recomendaciones de los mejores lugares de Puebla.
Amigos, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a Cumbres de la Victoria. Como siempre, un excelente evento. Felicidades por estos 13 años de locura, 13 años de dar las mejores momias a la gente. Y bueno, qué bueno estar aquí con ustedes. Y qué mejor que hacerlo de alguien que recomienda los mejores lugares de Puebla. No, gracias, vaya, es riquísimo, es una delicia, no me va a dejar mentir. Buenas papas, buenas momias y la salsa picosita, pero deliciosa. Y feliz aniversario. Muchísimas gracias, felicidades.